publicado el 17 de octubre del 2006, para la consola PlayStation 2. En su primera edición, llamada Caniscanem Edict. La frase en latín significa perro, come perro. Lo que vendría siendo, solo el más fuerte prevalece. Después del gran éxito comercial de Grand Theft Auto San Andreas, Rockstar nos puso en el papel de Jimmy Hopkins. Un joven problemático de 15 años, que tiene que sobrevivir al acoso escolar y llegar a obtener respeto en la Academia Bulwark. En Grand Theft Auto San Andreas, muchos de los jugadores encontraban ciertas peculiaridades en torno a los lugares del mapa y situaciones misteriosas. Llegando a ser, como se les conoce ahora, los misterios de Grand Theft Auto San Andreas. Gracias a las modificaciones para la versión de PC, estos misterios lograban existir. En Caniscanem Edict también existen misterios. Pero no son considerados del todo cierto, dejando solo los mitos y teorías. Mucho de esto se debía a los errores del juego. El 4 de marzo del 2008, se publicó una nueva versión del juego, más conocida como Bully Scholarship Edition, para la consola Xbox 360 y la Wii. Las únicas modificaciones para la versión de PC solo añadían trucos y otras herramientas. Pero nada relacionado con los misterios. Sin embargo, los mitos y las leyendas sobre el pueblo de Bulwark fueron los más interesantes. La mayoría de estos mitos son basados en teorías y especulaciones. Aunque muchos de estos no son ciertos, son interesantes. Bulwark es una ciudad ficticia, situada en Nueva Inglaterra, en el estado de New Hampshire. La ciudad también existe en el mismo universo de la serie Grand Theft Auto. I'm masturbating right now. Seriously. Now Chloe is best friends with Jill von Krastenberg. This enfant terrible has been ruling Liberty City's nightlife for the past 2 years, since her 11th birthday. Her daddy gave her a pair of diamond miners for her 12th birthday, and after she could walk again, sent her to 15 of the most exclusive boarding schools, all at the same time. La Academia Bulwark es uno de los lugares más importantes de la historia. Y ocupa el 16% del territorio de la ciudad. Según las palabras de Jimmy Hopkins, es una de las peores academias del país. Además de tener ladrones, asesinos seriales y abogados corporativos. Aunque la parte de asesinos seriales podría ser cierto. Pues en el asilo se encuentran algunos de ellos, según los jugadores. Teniendo en cuenta una ciudad muy pequeña, con 5 distritos, oculta muchos misterios. Muchos de estos misterios son acerca de las locaciones y de algunos personajes. Muchas de las personas han aprovechado estos misterios para crear creepypastas. Entre los creepypastas más notables son los siguientes. La misión perdida. En una breve descripción, la misión perdida era una misión beta del juego. La misión se llama Ayuda a Pete. Supuestamente, el conserje llegó a Pete al sótano de la escuela, donde fue brutalmente golpeado. Jimmy descubre al conserje y eventualmente es perseguido. Cuando el conserje logra atrapar a Jimmy, sale un error en la pantalla. En la masacre del New Coventry Motel, nos narra los últimos momentos de un asesino serial, donde tuvo un enfrentamiento con la policía. Según la creepypasta, nos dice que las víctimas habían sido mujeres, que supuestamente habían sido descuartizadas violentamente, en una de las habitaciones del motel. Cuando el asesino comenzó a disparar, la policía respondió con fuego, terminando con la masacre del New Coventry Motel. Después de este incidente, el motel fue clausurado. El recluso del asilo nos narra el diario de un paciente condenado a muerte por un supuesto experimento.
La creepypasta nos dice que en el asilo de Happy Bots, los pacientes son torturados, y víctimas de horribles experimentos, con el fin de encontrar una solución fácil, a los problemas mentales. Estas son las creepypastas más interesantes. Pero independientemente de las creepypastas, los jugadores crean sus propias historias. Por ejemplo, ¿qué sucedió con Gary Smith, después de la última misión? Bueno, aunque esto no se explica directamente en la trama, los jugadores tienen ciertas teorías de lo que pudo haberle pasado. Debido a que Gary Smith tenía déficit de atención, una de las teorías dice que fue trasladado al asilo de Happy Bots. Pero esto solo se ha considerado solo como especulación. Sin embargo, a pesar de ser expulsado, la señorita Danvers sigue haciendo anuncios en el sistema público, llamando a Gary Smith a presentarse en la oficina del director para una pequeña plática. Debido a que Gary se esconde en el campanario de la academia, además de ser visto en Blue Skies Industrial Park. Posiblemente es donde vive. Otra cosa interesante de Gary Smith es que también pudo haber sido alumno nuevo al mismo tiempo que Jimmy Hopkins. Puede ser que Gary Smith haya entrado una semana antes de Jimmy Hopkins. Una de las frases del personaje Kirby dice lo siguiente. Esta referencia no es directamente hacia Jimmy Hopkins, ya que él no tenía planes de gobernar la academia. De hecho, esta es una referencia hacia Gary Smith, ya que él quiere someter a la academia. Además, se le puede escuchar la siguiente frase, que se confirma lo anterior. I keep imagining myself in charge of a large empire. Gary Smith es conocido por los otros alumnos como un psicópata. Según la siguiente conversación. Durante la noche de brujas, su disfraz es de un oficial nazi de la SS. Su comportamiento comienza a cambiar entre la noche de brujas por dejar de tomar su medicamento, comenzando a pensar que Jimmy lo traicionaría. El doctor Bandillo es un psiquiatra que atiende las terapias de Gary Smith, haciendo referencia de que Gary es clínicamente delirante. Pero también se preocupa de que pueda perder el control. El paradero final de Gary Smith es en la zona de Blue Skies Industrial Park. Entre los mitos populares en el juego, son las presuntas pruebas de seres extraterrestres encontradas en Woodwork. Aunque estas historias no sean oficialmente ciertas, es muy interesante la posibilidad de la presencia de ovnis y extraterrestres. Si bien son conocidas las famosas placas de rayos X en el asilo de Happy Bots, una de las teorías de los jugadores hace referencia a ellas. Las placas de rayos X muestran una anatomía muy inusual. Comenzando con la espina dorsal, aparentemente doblada muy fuerte, además la placa de un cráneo poco humano. Un esqueleto parece ser de un extraterrestre. Hay una fotografía en la entrada del asilo, ampliamente considerado por los fans, como el Dr. Quartz. Si podemos comparar esta fotografía con el modelo del Dr. Quartz, podemos encontrar una considerable comparación.
Ahora es donde el misterio aparece. Porque un retrato que efectivamente es el Dr. Watts está en el asilo, si pertenece a la academia. Es donde las teorías surgen con la supuesta explicación. Muchos de los jugadores comentan que el Dr. Watts estaba implicado en las autopsias de dicho extraterrestre. Sería muy divertido si esto fuera cierto. Pero lamentablemente no lo es. Como parte del tema, no podía faltar mencionar los ovnis en los cielos de Woolworth. Está claro que sí, efectivamente los aviones son escuchados en el ambiente, a horas aleatorias. Pero la presencia de objetos voladores, suena a algo fantasioso. Los jugadores, pudieron notar en el cielo, un objeto con forma triangular, en la zona de la academia. ¿Un objeto volador con forma triangular? Esto nos lleva a una de las naves extraterrestres que conocemos. Pero más tarde, la supuestamente nave alienígena fue comparada con un avión militar, más conocido como Stealth Bomber. Creo que para ser solo un rumor, es muy exagerado. Efectivamente, objetos con forma triangular pueden ser vistos desde la academia. Se dice que en el asilo de Happy Box se encuentra una nave extraterrestre. El rumor comienza cuando los jugadores aseguraban ver una nave derribada en la azotea del edificio. Se tenía la creencia que la cúpula del asilo podía pertenecer a la parte de una nave. Pero como podemos observar, no hay dicho objeto volador en la azotea. Thank you.
pero podemos apreciar de cerca lo que aparentemente los jugadores malinterpretan como ovni. Después de apreciar más las evidencias, es el momento de mostrar un caso de abducción. Es extraño porque el vagabundo quería los radiotransistores. Pero al final, descubrimos que lo quería para hacer contacto con una nave extraterrestre. Creo tal vez, esta es la única prueba de los objetos voladores, en el juego. La única explicación que tengo sobre los objetos triangulares, es que son solo adornos, para simular aviones. Pero no estoy seguro. Y es así, como los extraterrestres y los ovnis, llegaron a ser solo un mito. Uno de los mitos que también podemos encontrar, es la misteriosa embarcación pirata, en las aguas de Bulwark. Las razones del por qué un barco pirata se encuentra ahí, son escasas. El hecho es de tener una posible explicación. Uno de los mitos muy famosos, se le atribuyen al conocido hombre lobo, en las zonas vacías de Bulwark. Cuando los jugadores reportaron los extraños aullidos, cerca de la feria, comenzaron el mito del hombre lobo. El conserje, es uno de los personajes que esconden un oscuro secreto. Con una personalidad casi agresiva con los estudiantes, y un extraño comportamiento, que misterios esconde. Que llamó mi atención, y que fue sugerido por un usuario, es la presencia de un pirata, junto con la embarcación en las aguas de Bulwark. La mayor parte del misterio, es que podemos encontrar cerca de la embarcación, una persona que aparentemente, está disfrazada de pirata. What's the deal, Pinwheel? Hey, what's your tail, Nightingale? Hey, what's your tail, Nightingale? Hey, what's your tail, Nightingale? I'm hungry for some action. Hey, what's your tail, Nightingale? Hey, what's your tail, Nightingale? Hey, what's your tail, Over Nightingale? Here! All right, pose. Hey, what's your tail, Nightingale? This chick needs me. I'm cutting out. Hey, what's your tail, Nightingale? Cuando te acercas a este pirata, tendrás un enfrentamiento contra él. Cuando logras derrotarlo, ganas un sombrero pirata.
Usando la modificación para cambiar de personaje, podemos encontrar que su nombre es Vance. El propósito del por qué se encuentra un barco y un pirata son muy variables. Honestamente, tratar de explicar su motivo o razón sería simplemente para que tú ganes el sombrero pirata. Cuando los jugadores notaron un supuesto aullido cerca de la feria, el misterio del hombre lobo había comenzado. Según los jugadores, podemos escuchar los aullidos aproximadamente entre las 9 y 12 de la noche en la zona de la feria y en la academia. Es claro que podemos escuchar estos perturbadores aullidos, pero no creo que sean de un hombre lobo. Sea como sea, en esta locación, los aullidos son más frecuentes y más ruidosos. La coincidencia es que esta locación es el cementerio. Nadie tomaba en serio la presencia de dicho hombre lobo en los días tempranos a este rumor. Pero el misterio comenzaría a tomar más fuerza entre los jugadores, cuando alguien había expuesto su teórico argumento, de que Gary Smith era el supuesto hombre lobo. ¿Cuáles fueron sus razones para creer que Gary Smith era un hombre lobo? Bueno, la razón principal de esta afirmación es la cicatriz en el rostro de Gary. Si la podemos observar con atención, su cicatriz es muy parecida a la de una máscara de hombre lobo que tenemos en el armario. Cabe destacar que la cicatriz no es parecida. Pero es obviamente que Gary Smith no es un hombre lobo, como todos lo creían. Otro personaje que también se le ha mencionado de ser el verdadero hombre lobo es Trevor.
En la noche de brujas, Trevor utiliza un disfraz de hombre lobo, por lo que fue falsamente acreditado como el verdadero hombre lobo. La presencia de un hombre lobo en Bulwark no existe. Desde el año 2010, este misterio fue muy conocido entre los jugadores que tenían la versión de Scholarship Edition. El misterio del hombre lobo es hasta la fecha solo un mito. Uno de los personajes más misteriosos es el señor Lunch. El señor Lunch odia su trabajo en la academia y la mala suerte que tiene en su vida. Se pueden escuchar varios murmullos contra los estudiantes y otras personas de la academia. Pero especialmente, los murmullos son para el doctor Grablesnitch, el director de la academia. Son extraños los motivos para tener resentimiento hacia el director. Además, no se sabe del por qué su actitud negativa hacia los alumnos. El señor Luns se encuentra comúnmente en la tienda de uniformes de la escuela, vagamente por los alrededores de la academia, y muy pocas veces, por las calles de Bulwark. Those little pesky snots are always causing trouble. The look on his face was priceless. He was really hurt. They should be kept in chains in the basement. Yeah, it would do them good. Jerk. I wouldn't say that if I were you. Chump. I have things to do. You better run. Everyone will know about this. Don't look at me. I could really hurt you. What's the matter? Your parents don't love you enough? You foolish fool. Where do you come up with this crap? You filthy little rat. What's new? Lola doesn't wear underwear. She showed me. I don't trust her. I'm long famous. You've never seen me in that commercial. I think Oscar Wilde was the sexiest man ever. How's it going? I can't allow this!
this. Like I'm... God, I'm coming! Get off them! I've been wanting to do this for a long time. Una de las cosas muy curiosas que podemos notar del señor Luns, es que su comportamiento puede cambiar de forma muy extraña, cuando se le saluda. Su tono de voz es muy amable, hacia Jimmy. Pero cuando se le ofende, el señor Luns sale corriendo. Otra cosa interesante, es que tiene un salón vacío, solo para él. En el segundo piso de la academia, podemos encontrar que tiene una habitación vacía, donde supuestamente debería tener sus herramientas. Lo más misterioso de esto, es que la habitación es grande, y que en el mapa, se muestra como una habitación para entrar. Es extraño, pero tal vez los desarrolladores tenían planeado utilizar esta habitación para algún propósito que fue descartado. Bueno, lo que realmente se dice del señor Luns es que es un asesino. En el sótano de la escuela, podemos encontrar una pala con sangre. Además, de una ropa para la lluvia. Los jugadores, comentaban sus teorías acerca del posible asesino que podría ser el señor Luns. Pero la prueba detonante de dicha especulación, fue la pala con sangre, lo que llevó a las afirmaciones de los jugadores. Muy pocos son los jugadores que consideran esto como una prueba definitiva. Ya que si nos vamos al cine de Bulwark, podemos encontrar dos referencias perturbadoras hacia el señor Luns.
Society is built up on the lies of cheats and scammers. They just got laws laid down to spell it out and make it seem legit. Hang tough. You know we all make it through the crappy stuff. I remembered what I wanted to ask you. You ever swindled a poor old widow out of millions? Of course. Who can avoid that? Word is the city doesn't like me. But perseverance pays off. I can't believe it. Heard stranger in my days. You're kind of blind, kid. Take care. Si podemos comparar la fotografía del señor Luns con la del póster, encontraremos un parecido casi igual. Estas dos referencias podrían estar relacionadas con el señor Luns, pero la verdad es que hasta la fecha sigue siendo un misterio. La pala con sangre, ¿podrá significar que el señor Luns es un asesino, o solo es un conserje exterminando ratas? No hay nada concreto sobre el misterio del conserje, pero las evidencias están ahí. No podía faltar mencionar los fantasmas, en la academia. Los jugadores, crearon una cierta historia del fantasma de una chica, que accidentalmente murió en la piscina. Ciertas historias sobre la posibilidad de encontrar dicho fantasma, son lugares dentro de la academia. Peppermill, es un lugar conocido por los trabajadores como escalofriante, y embrujado. Uno de los trabajadores, se le puede escuchar, que pudo ver un fantasma. Este misterio no fue tan popular, ya que no hubo más evidencias. El ya conocido caso del demon Michael, o también conocido como el misterio de las voces. Este en particular, fue muy atribuido por las voces de niños jugando en zonas que están completamente vacías. Los jugadores lo consideraron, como voces fantasmales. Aunque estas historias no fueron ciertas, fueron parte de los misterios. La chica fantasma, es un misterio muy popular en el juego. El misterio, comenzó en la versión de la PlayStation 2, en el año 2009. Ya que durante una de las misiones, tenías que escalar hacia el ático del dormitorio de las chicas. Cuando los jugadores, debatían la supuesta presencia de un fantasma en el ático, dicho debate, los llevó a la conclusión de la chica fantasma. Poco a poco, el rumor de cómo encontrar a la chica fantasma, fue comúnmente en el dormitorio de las chicas. Cuando los jugadores tenían la certeza de encontrar a la chica fantasma, no tuvieron el éxito que buscaron. Sin embargo, los sonidos de pisadas, y el extraño ambiente durante la noche, dejaron a los jugadores con la esperanza de seguir buscando a la chica fantasma. Tiempo después, en el año 2010, para la versión de PC, Scholarship Edition, un usuario desconocido, había puesto un nuevo rumor de cómo encontrarla, que fue llevada de la mano con una historia muy bien formulada.
Esta historia fue la que hizo que el misterio del fantasma tomara más interés por los jugadores. Aunque está bien comparar esta historia como un creepypasta. Según nos relata, una joven que sufría del abuso escolar tomó la decisión de terminar con su vida en la piscina del gimnasio. Cuando encontraron el cuerpo de la joven, el director ordenó que la piscina fuera vaciada. Y para evitar que volviera a ocurrir otro incidente, la piscina fue cerrada. Es una interesante creepypasta, ya que pudo darle un sentido más al misterio del fantasma. Ahora, supuestamente podrías encontrar a la chica fantasma en el gimnasio durante la noche. Claramente, esta fue otra historia para seguir buscando sin éxito alguno a la misteriosa chica fantasma. La presencia de un fantasma en la academia no existe. El misterio de Paper Mill no fue muy popular en los jugadores. Pero hace referencia a la presencia sobrenatural de fantasmas. El misterio comenzó cuando uno de los trabajadores de la zona industrial hacía un comentario respecto a una actividad sobrenatural en Paper Mill. If you say so. I think I might be going crazy. It's either that or there's a portal to the netherworld that surrounds me. Well, okay then. Ah, jeez. I wanted to let you know. I wish I was brave. Every time I hear a noise in the mill, I start crying like a schoolgirl. Dang ghosts. Yeah, I know. I hate working that mill. Damn place gives me the heebie-jeebies like no other. Sucks. Yeah, I know. Oh. Ah, jeez. I wanted to let you know. You ever seen a ghost? What? No! This goddamn government won't do nothing to investigate the paper mill. They say supernatural occurrences ain't their department. Yeah, I know! Durante la conversación, el trabajador dice que tal vez Paper Mill podría ser una especie de portal. Lo curioso de esto es que la presencia de fantasmas no existe en el juego. Pero la conversación de los trabajadores podría confirmar su existencia. Muchos jugadores creen que este edificio podría ser Paper Mill. Es difícil saber si exactamente Paper Mill es este edificio. Tal vez se encuentra cerca de la zona industrial, pero no se localiza en el mapa. Es difícil saber dónde es exactamente. Es como si no existiera Paper Mill. Este realmente es uno de los misterios más extraños. Por lo que personalmente podría decir que este es un misterio aún no resuelto.
ya que es difícil saber dónde realmente se localiza Paper Mill. El misterio de Demon Child es un misterio también conocido por los jugadores como el misterio de las voces. Este misterio fue encontrado por casualidad cuando los jugadores daban un recorrido por New Coventry. El misterio consiste en que podemos escuchar voces de niños jugando en edificios que aparentemente podrían estar abandonados. Podemos escuchar las risas de los niños en diferentes ubicaciones. Para los jugadores, estas voces fueron consideradas como fantasmales. Lo que más destaca entre las voces es el particular llanto de un bebé en los edificios. Este llanto fue el que más llamó la atención de los jugadores. En mayo del 2012, un usuario había hecho una historia del posible origen del bebé. Según la historia, nos cuenta que el padre de dicho bebé es el hombre esqueleto de la feria. Ya que podemos encontrar una foto de su familia, donde podemos observar a un bebé. Para los jugadores, esta fue la prueba más convincente del origen del Demon Child. Sin embargo, los jugadores encontraron una extraña coincidencia. En la cabina del hombre esqueleto, podemos encontrar un rostro de un demonio. Los rostros del demonio tal vez pudiera estar relacionado con el misterio de Demon Child. Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio. El misterio de la chica fantasma fue muy interesante, pero realmente no existe ningún fantasma en el juego. El misterio de Demon Child fue algo más teórico para los jugadores. Aunque no podría decir que no fuera cierto, pero las evidencias están ahí. El misterio de Paper Mill es algo mucho más curioso. Los personajes pueden afirmar dicha locación, pero en el mapa no se encuentra. Es como si Paper Mill no existiera en el juego. Creo que este es un verdadero misterio en todo Bulwark. El New Coventry Motel fue conocido por los jugadores gracias a ciertas historias sobre asesinatos violentos. No solo el motel ha sido el único establecimiento que ha sido parte de la masacre en New Coventry. La policía ha clausurado estos lugares, pero el misterio de lo que realmente sucedió no ha sido resuelto. La iglesia es un lugar tranquilo durante el día. Pero durante la noche, el ambiente se transforma en una extraña reunión de varios fanáticos religiosos. Además de contar con el cementerio y los inquietantes aullidos. El asilo de Happy Bots esconde grandes misterios, como también a los pacientes. Asesinos seriales, psicópatas y maniáticos. ¿Quiénes son los pacientes? New Coventry es la zona más marginada de Bulwark.
Los edificios aparentan estar abandonados, y algunos en ruinas. Cuando el usuario, Multigudires 1, mostró un cierto interés en el motel, el misterio del New Coventry Motel, había sido descubierto, en el año 2012. Ya es muy conocida la creepypasta, sobre el motel, pero los jugadores al seguir el misterio de Multigudires 1, aseguraban escuchar voces, y gritos en las habitaciones. Un misterio sin mucho sentido, y nada paranormal como los jugadores esperaban. No hay ningún signo de voces, o gritos. Pero efectivamente, podemos ver los agujeros de bala, en las ventanas. Básicamente, el misterio del motel, era solo escuchar las presuntas voces y gritos. Del cual no hay ninguna señal. Pero mientras seguía investigando la teoría de Multigudires 1, pude percatarme que no es el único lugar, con signos de violencia. Asesinos seriales, como lo describía Jimmy Hopkins, pudieron tener algo relacionado con estos lugares. Además, podemos escuchar durante la noche, sirenas policíacas. Suponiendo que varios asesinatos ocurrieron en cuatro diferentes locaciones, tal vez estemos hablando de una banda de criminales. Es difícil hacer suposiciones en este tema, ya que no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó. Pero es obvio, que New Coventry sufrió toda una masacre. Durante el día, todo parece normal. Podemos observar en ocasiones, a los alumnos de la academia, y otros personajes. Hey there. Hi, wanna be friends? I gotta go talk to Mr. Head. You'll learn a lot by skipping school, kid. Moron. I hope Dr. Crabblesnitch doesn't forget about me. I'm sure he was just kidding when he called me annoying.
La iglesia es el lugar donde las cosas extrañas suceden durante la noche. Exactamente a las 8 en punto de la noche, comienza una extraña misa, donde podemos escuchar varias menciones sobre el fin del mundo, y el arca de Noé. Muchos de los jugadores han tenido la misma opinión acerca de que la voz que podemos escuchar es la misma del señor Hattrick. Es interesante porque los desarrolladores hayan colocado esto. Sin duda alguna, el misterio de la iglesia es uno de los más conocidos que han quedado como verdaderos. Happy Vaults es un asilo para personas con problemas mentales. El asilo está dividido por tres bloques diferentes: A, B y C. Los pacientes pueden ser asesinos seriales y dementes asignados a estos bloques para tenerlos clasificados. Pero a pesar de que curiosamente, cuando entramos al asilo, lo único que escuchamos son los gritos de los pacientes, pero no vemos a ninguno en su celda. Es totalmente curioso que no hay ningún paciente en las celdas. Incluso, durante la misión, liberación, no haya ningún paciente escapando. Estamos hablando de que literalmente no hay ningún paciente en el asilo. Cuando entramos al asilo, solo podemos escuchar los gritos de los pacientes. La razón principal de este misterio es que por alguna extraña razón, los desarrolladores hayan dejado solo los gritos y no los otros archivos de audio. En los archivos del juego, se encuentra el audio no utilizado, de los demás pacientes. 15 years in development, and I end up in the madhouse. I guess I should count myself lucky. No, 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 no! Phase one of the plan is complete. Now all I need is the monkey and the plywood violin. Fools, you think incarcerating me will save you, but it won't. Bob? Is that you, Bob? Hello? Anybody there? Oh God, please help me! Shh! They'll hear! Quick, get out of here, kid! Please don't take away my blue goose! He's my only friend! So you put one small helping of seafood in your shoes, and they put you in the madhouse! Where is the justice in that? Ha ha ha!
Don't worry. No one will ever know our little secret. Oh, I just can't take it anymore! It's the wonderful monkey dance! Why did I do it? Why? This place is possessed by ghosts. Este es otro de los misterios más reales en el juego. No se sabe del por qué los desarrolladores hayan dejado el audio de los pacientes, si al final no los iban a utilizar. La última sirena de Bulwark, la podemos encontrar en el Freak Show. Cuenta el misterio que pudo haber sido capturada por unos pescadores cerca de los muelles. Rockstar le gusta poner diferentes referencias de sus grandes éxitos. Pixie es uno de los personajes de Manhunt, muy conocido. Rockstar nos pone algunas referencias hacia este personaje. El misterio del símbolo es el último que no ha sido resuelto. El extraño símbolo de la anarquía pudiera permanecer a una hermandad secreta de la academia. Bienvenidos al último episodio de Los mitos de Bulwark. Si buscamos con el selector de personajes, podemos ver que su nombre es Courtney. El misterio comenzó cuando los jugadores hacían historias sobre el origen de la sirena. Especialmente cuando los jugadores reconocieron el barco en el fondo. Este barco lo podemos encontrar en los muelles de la zona industrial. Debido a esto, las historias decían que podías escuchar a las sirenas cantar, e incluso poder verlas. Sin éxito alguno, los jugadores no encontraron a la sirena. Más tarde, la historia cambió, y ahora se decía que el verdadero origen de la sirena se debía al barco pirata. Pero, durante el día y la noche, no hay ninguna sirena.
El verdadero misterio no es saber de dónde realmente vino. El verdadero misterio es saber por qué alguien rasgó la cara de la sirena en el póster. Las explicaciones de esto son muy escasas. No se sabe lo que realmente sucedió. Este es un misterio que no ha sido resuelto. Pixie es un personaje del videojuego Manhunt, el cual, según los jugadores, Rockstar puso dos referencias hacia él. La primera referencia es un dibujo en el asilo. Un pequeño niño del personaje. La segunda referencia la podemos encontrar en la zona industrial. En una de las casas podemos escuchar sonidos extraños de una motosierra y gruñidos de un cerdo. Los jugadores, convencidos de los ruidos, aseguraron que Pixie podría estar en el juego. La presencia de Pixie en el juego no existe. Pero los ruidos que podemos escuchar tal vez hagan referencia hacia el personaje. En un principio, el misterio surgió cuando los jugadores pudieron observar que en el libro de guardar la partida sale el símbolo con un mensaje de ayuda. Este extraño mensaje provocó que los jugadores buscaran más símbolos relacionados. En todo Bulwark, podemos encontrar carteles en el suelo con el símbolo. Este misterio fue resuelto cuando se demostró que el símbolo de la anarquía pertenecía a los Taunis. Pero el mensaje sigue siendo algo misterioso. Y con estos tres, damos por terminado los mitos de Bulwark. Con un total de 14 misterios, algunos verdaderos, algunos falsos y otros sin resolver. Y aunque algunos hayan sido muy incoherentes, todos estos misterios tuvieron su auge en la PlayStation 2. Después, en la versión de PC, fue que muchos fueron confirmados y otros desmentidos. Es por eso que son reconocidos como los mitos de Bulwark. Gracias por seguir la serie y espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en el próximo video.